resumen, cada bando debe eliminar a los VIP de los otros dos bandos. Esto está hecho así para que no exista un bando superior al otro completamente. Si, por ejemplo, Azul quiere invadir al Verde, tiene que preocuparse de que Rojo no le invada a él. Si Rojo y Azul invaden a la vez al Verde, por casualidad, da igual, porque se van a acabar disparando entre ellos también. Es decir, que no va a haber un bando que posea, digamos, ventaja sobre los otros de manera extrema. A menos que es que ese bando sea la leche jugada. ¿Vale? Su orden. Bueno, pues esto básicamente, ¿vale? En cada uno de los recintos donde pone la banderita, por ahí hay unas cajas y sirve de arsenal. Solo se puede coger munición en caso de que os quedéis sin munición, ¿vale? Libertad de movimiento por donde queráis. Al radio entre todos el 55. Sí, se le puede mover, pero si le vas a mover de ahí es un suicidio. Es donde mejor protegido está. Daos prisa porque aquí estamos a huevo de tiro de todo el mundo. ¿Pero el puente? ¡Hala, muchachos! Apañaosla, tirar del compañerismo, de la estrategia y de lo que hayáis aprendido. Venga, vamos, vamos. Desde aquí ya estoy viendo a los de verde, ahí arriba. Voy a cubrir el puente, sé que estoy como... Comunicación siempre por radio. Sí, señor B. Recordad que hay dos bandos, pueden venirnos por dos sitios que hay que proteger y atacar a la vez. De momento, el mejor ataque es una buena defensa, así que vamos a tirar de eso. Afirmativo. He cerrado todas las puertas dentro del domicilio, así que tienen que buscar, que busquen un poco. El bando azul tiene un tirador de escuadra, así que ojito. Voy a coger una cobertura alta. Interrogo, ¿cuántos sois médicos de la unidad? Tenemos uno, como mucho, creo. Así es, uno ahí nomás. Acosta está con nosotros, ¿no? Blanco de los verdes subiéndose a una especie de torre de estas de cemento de oxidada. Abatido. Me abren fuego. Posición. Me abren fuego, creo que desde el flanco verde, pero da igual, ¿vale? He abatido al que te iban a poner como en una elevación. Así que uno menos por los verdes. ¡Ojo! ¿Tenemos aliados fuera del recinto? Afirmo, yo mismo. Hay un herido. Posición del herido. En la puerta de la izquierda. No caigáis como moscas. Recordad que si abaten a un compañero, si no se asegura la posición, no se va por él. Tira humo, arrástralo. ¿El herido cómo anda? Lo estamos atendiendo. ¿Estáis todos dentro del recinto de seguridad? Afirmativo. Afirmativo. Herido levantándose en un 90%. ¿Hay alguien cerca de la gasolinera? Yo he pasado la gasolinera a un edificio que tiene una planta baja con una apertura. Estoy ahí. Recordad, vale, diferenciar las gorras. No me peguéis un tiro. Interrogo, ¿vais en binomios al menos? Negativo. A ver, ¿quién es el que estaba también por aquí fuera? Veo humo en la gasolinera. ¿Quién tiró humo en la gasolinera? ¿Nadie ha tirado humo? ¿O eso es que ha caído uno? Oigo disparos muy cerca, ¿eh?
gente, oigo disparos muy cerca y veo que no responde ninguno que esté por aquí, o sea que no debe ser de los nuestros. En el edificio 170 hay tangos en las ventanas. Dispárale. Uf, me han rozado la... Ahora ya estoy viendo, aquí hay uno de los míos, por ejemplo. A ver, ¿quién es el que está de ametralladora en una esquina asomándose con la ametralladora? Yo. Vale, pues coño, informar de que estás por esta zona. ¿Pero lo hice? Pero llevo un buen rato diciendo, creo que aquí al lado de la sonera no hay nadie. Y nadie dice nada. Es que está a la derecha, adentro, ¿veo yo? Negativo. ¿Estáis cubriendo el flanco de los azules también? Afirmativo. Es el más vulnerable, ¿eh? Porque ellos no tienen un puente que cruzar, ellos pueden venir callejeando. ¡Hostia puta! Leoneto, estoy detrás tuyo. Recibido. Desde el flanco de los verdes nos están apuntando desde una zona elevada. Nos están disparando en el fortín. Arriba, cuidado. No respondáis al fuego si os tienen copados. Dime. Arriba, copiado. En el piso ese, no suba porque disparan, pero no ubico el fuego. Ah, obviamente. Sí, pues joder, ¿y eso que les haya batido al tío ese de las alturas? Sí, sí, lo he visto. Pero aparte de ese, no he visto otro. Uf, es que hay muy poca visual. ¿Tenemos alguien por retaguardia, por de gazo, nos rodean? Por retaguardia no pueden, ¿eh? Ya hay salida. O sea, ya ahí se acaba el territorio. A menos que vayan pegados y ataquen por un flanco. ¿Potenciador o...? Es que lo suyo sería cruzar, pero... Y tener desde otra posición de tiro. Sí. A ver. Vale. No nos salimos... Podríamos cruzar hacia Norte Eco, pero estamos muy expuestos y afuera no hay cobertura. Leoneto, si dejo de hablar, ¿vale? Al igual que yo estoy al loro contigo, date al loro de que no me matan. No. ¿Vale? Recibido. De allá atrás, de vez en cuando háblame, ¿vale? Aunque sea de mi información a secas, pero para mantener contacto de que no estamos ninguno de los dos caídos. Recibido. Joder, es que oigo esos disparos, pero no sé si vienen aquí o qué. La verdad que ni idea. Creo que rebotan también, pero... No se escucha muy cerca. ¿Los que están afuera están bien? Afirmo, estamos los dos bien. O al menos los dos que yo veo que estamos. ¿Cuántos sois dentro del recinto? Unos 8. O sea, ¿estamos solamente dos fuera del recinto? Creo que afirmativo. Vale, copiado, eso necesito saber. Recordad, nosotros gorra roja, ¿eh? Martín he caído, lo recupero. Vuelvo a la posición de antes para ver la calle, ¿vale, Leonardo? Dentro del fortín. Vale. Mantén comunicación por radio. Cuidado, es de Fortín porque hay un tirador que nos está dando. A mí me han dado, Está pendiente vuestro compañero, señores. Que uno venga dentro de Fortín. Necesito que le haga RCP a Martín. Martini. No os preocupéis, los del Fortín, si tenéis que mandarnos las posiciones de tiro, ¿vale? Tenemos cubierto lo que es la calle. Tienen vigilado, salieron fuera del fortín y empezar a cubrir posición. Ya han copado esta zona. Necesito alguien más cubriendo la entrada del fortín. Herido levantado.
dispongo a salir de la base por el flanco noroeste. Recibido. Los que están fuera del recinto, ¿seguís vivos? Afirmo, Leoneto, ¿estás vivo? Sí, sí, estoy vivo, estoy mirando el puente. Estamos los dos bien. Pero no veo nada. Copiado. Me encuentro en las casas de la parte izquierda de la gasolinera. Recibido, tengo visual. Los que estáis dentro del fortín, ¿tenéis a tiro lo que es el puente en dirección hacia los verdes? Negativo, estamos bajo fuego, teniente. Vale, copiado. ¿Quién es en el mapa Alpha 4-3 que está rodeando por afuera? No estoy por fuera, estoy por dentro, estoy en las casas. Si puede, mira hacia el agua por si se le ocurre cruzar nadando. Ok, voy para allá. El soldado primero Neme ha caído y es el único... ¿Dónde está? Vale, Alpha 2-1, que estás bordeando por el exterior, a ver si puedes tener a tiro a los verdes. Está en el lado izquierdo del búnker, de madera del medio. No sé cuánto estás con él. ¿Alguien puede ayudarme aquí a levantarlo? ¿Quién ha caído? ¿El médico? Ahí está, lo estamos tratando. Pues rezar, porque si no sois médicos no podéis levantarle. Suturar. ¿Espartano está bien? Sí, sí, yo estoy bien, yo estoy bien. Vendarle y demás y cruzar los dedos. Teníamos a Fenrir, que también era médico. Pero no tengo los módulos puestos. Tengo invisual al tirador en 078. En unas ventanas. Teniente, ¿me copia? Adelante. No, para saber si estaba bien. Afirmo, bien, bien. Así me gusta, comunicación y que sepamos todo el rato que estamos todos bien. Teniente, ¿es usted el que está en el helicóptero? Negativo, he pasado y estoy al lado de unos coches que hay en un parking, bueno, destruidos. Me estoy acercando hacia la zona del azul. Yo estoy en el helicóptero, estoy levantando la mano. Vale, estoy yo en tu lado izquierdo, en el de las casas. Recibido. Cada un minuto o dos minutos di algo, si no asumiré que te han disparado. Ok. El que está en el muro del flanco derecho, ¿dónde se fue? Entrándome con otro compañero. Recibido, ahora veo en el mapa. Me dirijo hacia la frontera con azul. Leonete y otro compañero, traten de mantener esa posición sobre el puente hacia los verdes. Afirmativo. Estáis dos avanzando hacia la zona azul, ¿verdad? Afirmo, mi teniente. Copiado, yo voy por la calle principal a rastras. Vale, he cambiado al otro lado. Estoy en vuestra retaguardia. Recibido.
golpeado. He escuchado una explosión en la base de verde. Afirmo, yo también. Vale, los que voy por retaguardia, vale, os tengo visual. Recibe. Calor rojo. Sí. Vale, vale, vale. Por las, por el lado verde, por las casas no se puede avanzar. Hay un tirador que me tiene fichado. Recibido, abandona posición si te es posible. Sí, me estoy curando y abandono posición. Estoy intentando buscar un sitio desde el que poder disparar a los verdes. El tirador creo que se encuentra en la casa más alta, en los últimos pisos en la venta. Compañeros, os he sobrepasado, ¿vale? Sigo avanzando. Recibido. Leoneto, ¿me escuchas? Te recibo. Ah, vale, vale, que no te tenía en visual. Me moví más atrás porque me disparaba, sí, ya, pero ya no... Ya te he visto, ya te he visto, ya te he visto, perfecto. Escucho ruido de un arma con silenciador. Mi teniente, ¿está usted bien? Afirmo, estoy bien. Estoy intentando encontrar un sitio por el que poder disparar a los verdes o pillar a los azules. Salgo del edificio que he entrado y continúo avanzando. Martini, ¿tú eres el que estás disparando? Negativo, nos están disparando a mí y a Fenris. Leonardo, ¿tu posición? Dentro de la casa. Vale, yo también estoy cuidado dentro de una porque... casa. Cuidado porque nos disparan con silenciador. Vale, la frontera con los azules parece vacía, ¿eh? Pero creo que está bastante cerca de la frontera con nosotros. Porque oigo los disparos muy cerca. Creo que me están disparando desde la zona verde, pero no estoy seguro. Creo que algunos azules están dentro de la zona verde. Leoneta, ¿avanzamos un poco tú y yo? ¿Hacia dónde? En Eco 106, a lo alto de la colina, me parece que hay un tirador. ¡Joder! Ahí verifico lo del tirador. Tengo herido a Joe. Joe, tío, avisa que vienes, cabrón. ¿Está usted solo, mi teniente? No, no, he herido a Joe. Fuego amigo, fuego amigo. Véndate, Joe, véndate ya. ¿Necesita que vaya? ¿Dónde te he dado? En el torso, ya está. No, negativo, negativo, está, nada, herida superficial. ¿Ya te has puesto epinefrina y morfina? Ahora me lo pongo. Cabrón, avisa de que estás viniendo por mi retaguardia, por un flanco, lo que sea. Mierda, teniente. Por eso estoy todo el rato diciendo, os avanzo, estoy delante, estoy tal. Me has pegado un susto, la madre que te trajo. ¿Todo bien en base? Afirmativo. Qué susto me has metido, cabrón. De vuelta. Alfa 4-3, ¿me recibe? Sí, soy yo. Estoy aquí en el... en una casa. No, no hay nadie, ¿eh? Cuidado, creo que te tienen visual su tirador. Ya, si me tiene, me ha dado ya tres veces. Martín y Farry, ¿están bien? Nos abren el tobogo, da igual la posición en la que sí, nos pongamos. Sí, está bien que están ustedes, no se levanten. Voy a avanzar un poco hacia el puente a ver si puedo ver al tirador de una vez.
Calor Rojo me informó de un posible tango en 040. Ponte en susurrar. Vale, yo no te estoy a tu izquierda, Te he visto. Estamos dos avanzando hacia la posición de los azules. Nosotros igual hacia el verde. ¿Disparas tú? No soy yo. Veo la posición de un tirador donde está la torre oxidada en 032 de mi posición en la segunda planta. Fenris, ¿estás bien? Afirmativo, estoy en la casa de la izquierda. Sigo avanzando hacia los azules, pero por las callejones de atrás. ¿Quién es el compañero que está en el límite entre lo nuestro y el azul? Calor Rojo. Leoneto, voy a intentar subir aquí al techo del edificio izquierdo, Vale. No tiene edificio. Esa escalera lleva a la nada, ten cuidado. Bueno, da igual, para tener posición alta. ¿Estás bien? Sí, sí. Sandris, Martini, ¿todo bien? Afirmativo, no está comprobando. Afirmativo, estoy bien. Teniente. Todo bien, pero ahora silencio de radio porque nos estamos acercando. Visual desde... Tenemos varios contactos en la zona sur. No tengo visual, vamos a acercarnos a por su objetivo VIP. Teniente, hay dos contactos azul en el recinto del VIP. ¿En el recinto azul? Afirmo, están en esa zona. Recinto, nos estamos acercando. ¿Leoneto, sigues aquí? Sí, me moví dentro de la casa para ver el puente. Ok, ok. Desde aquí puedo cubrir los dos puentes. He abatido al enemigo en el helicóptero de... Calor Rojo, ¿todo bien? Creo que hay un enemigo en dirección November, puro casi. Encontré su tirador. Está en el edificio destruido, ventana del medio. ¿Tienes visual? ¿Posición? Afirmativo. Me está disparándome a mí. Aprovecha de dispararle. Vale, no tengo visual, voy a acercarme un poquito más al puente. Te digo la posición del edificio en el mapa como para que te ubiques. 114142. Copy. Sí, he visto varios.
imposible, no me puedo acercar. A fuego de supresión para que yo pueda darle. No tengo visual del edificio, no puedo ahora mismo. Los dos contactos del azul todavía no pasaron esa zona de recinto, deben estar por ahí. Me voy a ir por el lado del río a ver si tengo ahí visual. Henry, ¿estás bien? Afirmativo, estoy aquí en el lado derecho ahora. En el otro lado me tienen enfilado totalmente. No puedo ni asomarme. De acuerdo, trataré de ver buscar ese tirador. Todo bien, estamos en la base de los azules pegados y escuchamos que están ahí al otro lado. No sabemos por dónde entrar, está complicada la cosa. Barbo, ¿dónde andas? ¿Por dónde vienen, Tore? Hacemos fuego de supresión en la zona azul para ver si se despiertan. Sí, estoy yo con él, estoy yo con él. Se han despertado, me tienen a fuego a mí. Tenemos un perdido en la entrada de la base. Ha batido uno de ellos, pero creo que hemos delatado ya nuestra posición, ¿eh? Contacto azul en su bandera. Vale, me han herido, pero estoy bien. ¿Evidentemente? Sí, afirmo. Si dirijo otro de las células a su posición. Pero lo... Tengo el tiro. Creo que le he dado. Otro azul se dirige a su posición. Son dos. Vale, de ahí no puede salir, León. Lo estoy haciendo gastar balas. Carlos Rojo, ¿todo bien? Afirmo. Martini, Fenris. Bien. Todo bien. Juanma, ¿tenés la radio? Varios azules están atrincherados donde el VIP. Hemos abatido a uno a la entrada. No encontramos punto por la entrada porque nos han copado su entrada. Nos han disparado desde la zona verde. Yo le tengo. O ándate a la derecha. Aquí uno de los azules. Paquete, ven dónde estoy yo, te digo dónde está Ávila. ¿Pero qué ha tirado ese humo? ¡Mierda! Vale. Acaban de tirar humo amarillo aquí enfrente. ¿Algunos sois de los del humo amarillo? Negativo, creo que no. Disparan mucho a la base, ¿eh?
compañero de baja, en la puerta de la base. ¿La mía la tiene alguien cogida? Si no, me vuelvo. El neto de informe. Tengo un tirador. Henry. Si le estás disparando en la zona azul, soy Martini, yo. Martini, ¿todo bien? Uy. Todo bien, estoy atrás de la casa amarilla. Afirma, no tanto el pecho. No figurabas en el GPS, disculpa. Fíjate en el color de la gorra. Espera, espera. Si te soy sincero, lo que te veía era las piernas. ¿Cuántos son esta parte? Cubre que desde la zona verde nos pueden ver desde una azotea, o sea, desde una ventana. Voy a intentar hacerles fuego y presión. Dale, Rojo, lo tienes cerca. Calor Rojo, ¿me recibes? Sí. Calor Rojo, lo tienes al oeste de tu posición. Tengo que sus 12. En la zona verde, en un segundo piso, el edificio quemado con la ventana, con la bandera verde, he visto un movimiento ahí en esa zona. Nos tienen a tiros si nos ven, si no, no. No sé. Ronnie, ¿me has dicho 114? ¿Hay 115? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está que no te veo? Leoneto, en la ventana en la que estaba el tirador, avanza un tío, ¿eh? No sé si es el mismo tirador o es otro. Recibido, no veo nada igual. En Sierra Eco 114, arriba de una de un tejado creo que hay uno. Es que está subido la escalera, que se baje. El equipo verde tienen en las ventanas de donde tienen al VIP, donde está la bandera verde. Están por las ventanas haciendo de tiradores. Sí, lo acabo de ver. Estaba en la escalera, tenga cuidado que hay uno azul en nuestra zona, lo puede ver por su lado derecho. Uno verde abatido de la ventana. Mira por si se acercan a curarle y le disparas. Buen trabajo. Joe, ¿el cuerpo del azul sigue ahí abatido? ¿Cómo van los que estaban llegando al VIP azul? Jodidos, no podemos entrar y tememos que los verdes nos vean desde su posición. Aunque no hemos delatado nuestra posición a los azules, no saben que estamos aquí. Si dirige por la calle principal, los van a ver los verdes. Los verdes están todos entrincherados, me parece, porque se ve constante movimiento en su base. Sí, los estoy yo afirmo, disparando. Afirmo. Nosotros no podemos abrir fuego porque nos verían. O sea, delataríamos nuestra posición a los azules, pero vamos a utilizar el fuego de presión de los azules para avanzar. Recibido. Calle Rojo. Adelante. Había un tango azul por tu zona. Lo oigo, estoy intentando rodearlo. Sí, yo también lo oigo. Creo que está en el agua, ¿no? Hemos abatido a otro en la entrada de los azules. No sé si es baja total, pero abatido inconsciente desde luego. Calor Rojo, informa. No me ha dado milagro. Llegando a la espalda del que visteis. Vale, tengo una herida de bala menos solo. Claro, inconsciente. Está inconsciente, ¿no? ¿Dónde está? ¿Garbo está ahí en el frente? ¿Tore? ¿Garbo es el que está enfrente? Informo, ¿es posible cruzar por el arroyo de hacia el verde? Afirmo. Vale, pues voy a bajar. ¿Pero vas a ir tú solo? Ojo que ahí estás muy copado, ¿eh? Si no, mantén vigilada esa zona. Yo que tú no me arriesgo. No lo sé.
Ya estoy en el agua. Tenemos que intentar entrar por donde hemos entrado y quedarnos ahí y poco a poco ir avanzando, pero al menos quitarnos la cobertura ya de los verdes. Avísame cuando cruzas, estoy llamando la atención de sus tiradores. Le he dado al de la ventana. No, 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 estoy disparándole a la ventana y se han movido todo ahí. Eres un mamón. Informo, Calor Rojo va a aparecer por la carretera que cruza rojo y azul, no me disparen. Ten cuidado que puede estar muy expuesto en esa zona. Son cuatro ahora en la ventana. Estaban esperándonos. Estoy bien, pero necesito ayuda. Estoy con largo, tío, no puedo. ¿Hay quién queda vivo? Cargos baja. Todo bien aquí en la casa amarilla.